Diego del Grossi. Actor, humorista y profesor de historia, nació en la Comercial en 1971. Entró por concurso a trabajar en PLOP a comienzos de los 90 y siguió de largo trabajando en el show del mediodía, Parque Jurásico, Porque Te Quiero Así, Bienes Gananciales y desde hace años forma parte de Consentidas. No entienden nada, yo les pedí hueque. Pará, Beto, y una picadita. Ah, no, sí, sí, sí. ¿Sí? Picadita, mosquita, picadita. Queda un no, se no. no. queda de esto, no te vas a ver. Tiene más de 40 horas de teatro y actuaciones en películas como Maldita Cocaína, El Viaje hacia el mar y La Despedida. No, lo que pasa es que hoy es un día muy especial, un domingo muy especial. Nos vamos de viaje. Nos vamos a conocer el mar. Mire qué bien. ¿Y a qué playa van? ¿Hay más de una. Es uno de los mayores animadores de fiestas particulares y privadas del país. Fanático de Napoleón Bonaparte, dejó de dar clases para abocarse a lo artístico. El año pasado condujo El Gran Uruguayo, una adaptación de un programa británico de divulgación cultural que ahonda en personajes históricos uruguayos, en este caso, elegidos por el público como los más representativos del país. Los televidentes podrán elegir, desde su hogar, quién es el uruguayo más importante de todos los tiempos. Debates en vivo a cargo de los más respetados especialistas en un show televisivo cargado de polémica. Su nuevo espectáculo se llama "Nos vemos en las urnas". Se presentará este jueves y viernes en el Teatro del Notariado antes de salir de gira por todo el país. Lengua larga, Diego del Grossi. La entrevista. Bueno, bienvenido, Diego. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Gustavo. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Quiero empezar un poco por este comentario de, de color, de color de la realidad. ¿Qué análisis dirías que, que, que haría de lo que está pasando? ¿Viste lo que es la calle? En este momento, vamos a, vamos ¿Viste a aclarar. Lo que, es la Rambla que la gente que diga, es ah, no están en vivo. Sí, señor, claro. son las 7 menos 12. Es tres imposible minutos. el tránsito. ¿no? Es, eh, ahora estamos mirando justo desde esta hermosa vista uh -huh. que tiene eh, Océano. Estamos viendo que es imposible. Ya de por sí, esta zona es medio congestionada. Sí, pero, pero esto ahora no es Vengo nada del general. Prado ahora uh -huh. y te puedo asegurar que. Todas las que era la, las intersecciones de Luis Alberto Herrera, Avenida Italia, este, el, el Edificio de Libertad, toda esa zona, es imposible. Hay una psicosis de algo, que eso es, una, es obvio. Porque, es otro espectáculo. De luego, esto es un monólogo de 45 minutos, lo voy a hacer en, en 30 segundos. Hoy al supermercado fui mi, mi señora, fue a mediodía, me dice, ¿dónde estás? Yo estaba justamente, me estaban haciendo una entrevista en una, en una radio, colega, y le digo, mirá, yo salgo de acá y saco unas fotocopias, no sé qué, de estudio y voy para, para casa. Ah, bueno, en media hora, media hora, demoró una hora, quince minutos para buscar agua. Al supermercado dice que no había lugar para estacionar, eh, después en las colas, en, la, en las cajas, era una, no, no, no sé. Eh, la gente compraba de a cuatro litros de leche cinco cuando eran dos personas, siete, un día, siete flautas, que... este, baterías de celular eh, adicionales. Lo más lindo es que el 2 de mayo están tirando tre, tres de los cuatro litros de leche. Las flautas podés usarlas como bate de béisbol, porque vos viste que la, las sí. flautas son armas mortales al otro día. Pero está, eh, creo que concluimos recién con Gustavo, no sé los oyentes qué piensan, que es la típica reacción de un país que no sabe lo que es. Una emergencia, mm. es lo típico. Es sí, increíble, eh, sí. Sabiendo que hoy, el primero de mayo, no todos, pero el 10% de las estaciones de servicio abren y tienen sus sus 24 sí. horas, y algún que otro almacén algún abre, ¿no? Sí. este Pero bueno. Incluso hay algunos, bueno, pero esto es simplemente para que se queden tranquilos. Hay ah, algunos lugares que abren por la noche, es como que pasó claro. el día y por la noche abren. Y, y de fíjate. última vas hasta la Plaza Premio de Mayo y tenés torta frita, Tenido. empanada, claro. este, alfajores casero, este, agua palmate, ya está. En caso de emergencia te vas hasta ahí, no en broma. dejémonos broma. ¿Cómo estás? Bueno, vos? muy bien, muy Hacía bien. pila que no, no charlábamos. Sí, es verdad. Siempre es por motivos este, profano laborales. Sí, así siempre. Que, pero lindo, lindo, lindo. Mm. Este año empecé con, con muchas ganas, junto a Consentidas otra vez. Sí, tuvimos te, te el primer programa con Mariano Noel Richetto. Con Richetto ¿no? y luego con, con Juan Sartori. Juan Sartori. Eh, fueron dos programas que marcaron muy bien de audiencia y que tuvieron mm. buena respuesta. Y, y sinceramente, eh, el, el formato nuevo nos cayó lindo. Hacía, ya son 13 años del mismo programa. 13 años en un país como Uruguay. Es un desafío. Y más teniendo en cuenta el grado de cambios que hay en la en la imagen vos eh, a ver Olmedo durante cinco o seis años hizo Álvarez y Borges lo y mismo, nunca cambiaron sí. de, de sofá uh -huh. eh, eh, de Calegrón, hacía en el boliche durante seis siete años también es? las noticias cantadas nunca cambió de escenografía un par de veces nada más pero no el el, el formato era el mismo hoy en día debido a lo que son las redes sociales uh -huh. los videoclips los videojuegos han incentivado de tal manera el cerebro humano medio que nos aburrimos fácil de las cosas. Claro. Hay programas que cambian la escenografía de un día para el otro, de un, de un año para ¿Sí? el otro. Pues sí, pero, escúchame, digo, vos, mirá, Masterchef, Masterchef está renovándose todos los años, o cada seis meses, ¿no? Bueno, y ahora la metodología es que en realidad va dos equipos y hay que cocinar de espalda y mañana, eh, colgado del trapecio, hay que romper un huevo y tirarlo y mientras el otro. Y claro, porque la gente. Quiere eso, quiere el cambio, lo único permanente es el cambio en televisión, ¿no? Este... Diego, y ¿cuándo empezaste a preparar este espectáculo que sabía que se venía, no? Que sí. se venía la interna, que se venía sí, luego. Sí, esto, esta idea pero, fue. El capaz año... que lo que no pensabas es que ibas a tener tantos insumos, ¿no? Porque... Ah, pero daba para no para hacer un, uh -huh. un, un dos teatros notariados, daba hacer, para hacer cinco la arena esto. Este, Fernando Schmidt y Cristian Ibarzábal son los, los libretistas y el año pasado Fernando Schmidt, que es un, creo yo uno de los más grandes libretistas mm. que tiene el Uruguay en estos momentos, y te diría que hasta Sudamérica, porque lo llamaron a través de Chile, estuvo en Washington, o sea, es un tipo muy reconocido afuera, acá, sí, ¿no? es, es increíble. sobrevive mm. eh, ¿no? como todo, ¿no? como todo. Eh, me dice, che, vamos a usar la frase esta del presidente Vázquez, que es impresionante, nos vemos en las urnas. No hay frase más republicana que identifique a los uruguayos que nos vemos en las urnas. Uh -huh. En Argentina es, te voy a cagar a tiros. En Brasil es, Bolsonaro, <laughs> va a matar a você, que va a hacer... Y nosotros eh, nos vemos en las urnas. Uh -huh. Es una cosa muy linda. Uh -huh. Si bien el presidente lo dijo en un contexto como provocativo, pero fue una provocación muy caballeresca y democrática, ¿no? Nos vemos en las urnas. Uh -huh. No fue como Cristina que dijo, eh, formen un partido y gánenme. ¿Qué fue lo que pasó. Que ahora no le está yendo muy bien, pero fue una provocación, Total, ¿no? sí. Salada. Y agarramos ese título, y Fernando y Cristian me escribieron, y claro, en las últimas dos semanas tuvimos que cambiar mucho, mucho del libreto, porque. Este, el, el partido de la gente está viviendo muchos cambios surgió el, el partido cabildo abierto la destitución del comandante en jefe ¿no? Guido Manín Ríos que ahora se tira presidente eh, eh, se bajó subía o subía bajaba sí. o, o no se sabe dónde <laughs> si subió o si baja Sí, eh, hubo o sea, muchos cambios como pero en el fútbol ahora, hubo muchos pases ¿no? sí hubo muchos pases Verónica Alonso ya todos los carteles en la carretera dice Verónica Presidente y le digo vamos a tener que entrar a tachar la A... y poner e y meter a Sartori en el costado eh, hay tanta cosa, hay tanta cosa. Es una, es, una, es una novela, mm. es una novela turca de las buenas o brasilera de las buenas. ¿Y se permiten, se, se permitieron entre, porque me imagino que el espectáculo ellos guionan, pero vos también metés mucha cuchara. Ah, no, sí, no, no. Sí, no eh, mirá, es una ¿Incorporar diferencia. algo de lo que está pasando también? Sí ¿sí? sí, 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 porque ya te digo, hay noticias todos los días. Noticias todos, todos los días. ¿ah? Entonces, yo soy de agregar. Yo soy de agregar. Ese fue el, mi, mi gran problema con varios directores a lo largo de mi corta historia artística. Eh, pues, tre, 28 años de, de artista en Uruguay no es nada. Claro. Muere alguien a los 89 y que dicen, uy, murió joven. Claro. no Acá tendría que morir a los 142 para que digan, ah, oh, mirá. ¿No? Y, y sí, sí, tuvimos que agregar. Tuvimos que agregar cosas. Claro. Te digo más, mañana, primero de mayo... Si bien trabajo yo a mediodía, después me voy a dedicar a, a, a poner al... A, a, a Tuvieron a... que en, en pensar en eso, que también es muy uruguayo, ¿no? de la, Casi la cuota política, bueno, si decimos algo de esto, tenemos que decir del otro partido y del otro. Sí, sí nos guiamos sí. mucho, nos guiamos mucho de eso porque el Uruguay es muy polipartidista claro. y además porque no queremos caer en, la, eh, en el espectáculo militante. Claro. ¿Me explico? Eh, porque, a ver, hagamos un prorrateo así a, a vuelo de pájaro. Según las, las encuestas, del o como salieron los resultados en la última elección, si van 100 personas a verte, mínimo eh, 45 o 50 son afines al Frente Amplio. Mm. Este, 15 o 16 son del Partido Colorado, 20 son del Partido Nacional y los otros se distribuyen en los otros partidos: independiente, bla, bla, eh. bla. O sea, no podés actuar para solo una colectividad política. Eh. Sí hay temas que obviamente engloban a todo el mundo, pero que yo ya no los trato porque son viejos. Pasó en el carnaval, ¿no? Que es lo malo que tiene lo, el, el carnaval es que muchas veces los, no, no el carnaval, sino los libretos. Los libretistas libretan en junio, julio, agosto para, para ensayar en octubre, noviembre, estarán en diciembre. Entonces eh, yo veía chistes sobre Sendic claro. y yo, pero ya está, ya pasó, ya ya fue. Si viene la hora. Más es, hoy, ¿no? Eh, sí. Pero entonces, eh, es un gran desafío. Vamos a ver. Y, y, y tuve que meter las imitaciones. Yo no quería meter las imitaciones. Estoy bueno, cansado pero sabes me imagino, me pero sabes que es un clásico. Tuyo, ¿no? Imitan, no. Me voy a matar claro. con las imitaciones. Yo sé que es un clásico, pero cuando quise acordar, le digo a Fernando eh, Schmidt, mira, no, no vamos a hacer imitaciones. Está, está bárbaro. Me viene el libreto. Acá haces de Mujica. ¿Lo llamo lo digo, Fernando? ¿Qué te dije de las invitaciones? No, pero tenés que hacerlas. Bueno, y me cortó, me mandó a la, ahí a freír espárrago y, y, y bueno, eh, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tener que meter alguna invitación. ¿Pero qué? Mujica, tardar. me imagino. ¿Vos? Mujica. Mujica. Bonomi. Bonomi. Volvió Sanguinetti. Me imagino que. Volvió, yo hacía 15 años que no lo claro. hacía Sanguinetti, porque la, los más jóvenes no lo conocían. Claro. Este, Ni que hablar que Guido Manini Ríos tiene que estar también. Sí, sí. bueno, ese, eso es nuevo. Eso es Para nuevo. Es sí, ni sí, que hablar, ni que hablar. O Selmar Michelini, que no es nuevo, pero tiene bueno, que estar. ¿no? Claro. Rafael, perdón. Rafael. Rafael. Eh, Rafael Michelini tiene que estar. O sea, va sí, a haber sí. un compendio. Eh, si bien tuvimos la, la baja de Jorge Valle, que fue el mm. único político de fuste que ha, que ha fallecido últimamente, este, por lo menos de los grandes líderes, ¿no? Mm. Ni no que hablar, recordar a la senadora este, eh, Paisé, pero, pero en sí yo no imito mujeres por una cuestión de, ¿Eh? de, de, de tono de voz. Pero sí, va a haber, va a haber cosas nuevas y después pequeños gaf de, de cotidianas. Que también han pasado en estos días que no son solo políticos, ah, ¿no? Pero que implica política. Política. Me imagino, Diego, que estás de traje igual que ahora, ¿o no? Voy a estar de traje, posiblemente de traje a medida, porque los trajes míos son XXS. Eh, seguramente voy a estar de, de, de corbatín, de monita o pajarita, como le ¿Eh? dicen los españoles. Y, y bueno, yo solo en el escenario, que es el viejo y querido monólogo o stand-up, como se dice. Monólogo, monólogo, aproximadamente una hora a pura batería, dale que va. Ah. O sea, hasta quedarme sin aire, a transpirar la camiseta, ah. que la gente no se distraiga. Es muy difícil, ¿no? ¿Qué? ¿Quién te ha visto sin traje? ¿Vos, tu esposa y poca gente más, ¿no? Eh, sí, puede ser, sí. Que, no, nunca me había cuestionado. No sé, yo es es como <risa> que... <risa> no te he visto sin el traje, este... pero... No, 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 comúnmente estoy sin, sin traje de, de mañana cuando me despierto de, de pijama. <laughs> eh, le, 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 la otra vez me fueron a su entrevista y era sábado de la tarde. Y me dice: Estás de traje. Y yo, claro, lo que pasa es que yo tengo que ir a actuar ahora. Ah, claro, tenés razón. Claro. Este... Pero hay una conexión ahí especial que en algún momento se creó siendo profesor, no, eh, mira, actuando creo... en la tele. ¿Dónde, dónde, ¿Cuándo te empezaste a poner el traje? El traje me lo empecé a poner en plop cuando comencé en 1991 y no había traje que me. O sea, no habían hecho trajes para Pero, mí porque yo iba a estar tres meses. Eh. Y justo el gran actor querido, además Rubo, mm. ¿ah, se había ido de, 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 de plop y Rubo y yo somos de la misma medida. Eh. Entonces yo empecé a usar el traje de Rubo, eh, el, el smoking, el, toda la ropa de él. Hasta el punto de que en el reverso, la, la, la grifa decía, donde decía no, sea, Ángel, ya y el mago, San Francisco, no sé ¿sí qué, decía eh, este, el, el nombre del actor. Y cuando quise acordar, eh, un amigo me prestó un smoking, cuando él era joven, este, ahora es el papá de mi mejor amigo, Alfredo Capó, que vive por acá, cuando él era joven tenía un grupo de. de, de, de un coro y cantaban de smoking y él era delgadito y chiquito como yo. ...y me prestó el smoking... ...y otro amigo me prestó unos zapatos de charol... ...pues yo no tenía... No tenía. ...entonces ¿Eh? claro... Este, ...los primeros... ...yo, yo vivía en Goes... ...en y Rivadavia... ...y me iba hasta... ...hasta Positos a animar las fiestas y eso... ...en el 76... ...me lo tomaban Garibaldi y, y Ramón de Berlinclán, ...este... ...de smoking... ...y el sobre todo arriba... O sea, yo no. iba, me, me hace acordar al, a, la, a la película, el, el cómico de la familia con Billy Crystal, que, que hacía, le hacía, pasaba exactamente lo mismo, que estaban comiendo y de repente él se tenía que ir, iba con el smoke y una percha en el softe. Este, sí, los primeros años fue así, fue así y, y fue muy, fue inolvidable. Porque lo único que era mío creo que era la camisa y el calzoncillo y las medias. Claro. El resto era todo prestado. Y a partir de ahí seguiste de largo. Y ahí, a partir de ahí seguí de largo con sí. el traje, el cual empecé a usar como si fuera un uniforme de trabajo. Claro. Sí. Porque también tenés que tener en cuenta que cuando tú cambias siempre de ropa, es como cuando vas al liceo: ¿no? Eh, el, la, la moña y la túnica tapan las diferencias y son uniformes. Y el traje se transformó en mi uniforme. Sí. Claro, hoy tengo muchos porque por canje a veces. Es caso, casi tu identidad, es mi identidad. Diego, es muy sí. difícil. Y fue sin querer, ¿eh? Mirá que no fue como Pepitito Marrone que sí. andaba siempre con una gorra, sí. o como yo qué sé, este. A ver, Burns, el, el norteamericano que andaba con un habano, mm -hmm. este. A bueno, vez, Groucho Marche. Groucho Marche ¿no? estaba, estaba de, corbata, de corbata, estaba de abandones y, su, ¿sabes? y su, su bigote pintado. Sí. Este, Harold Lloyd con su. Son, siempre con el Rictus serio. Ah. Eh, creo que cada uno tiene su grifa. En mi caso fue totalmente ¿Sedio? sin querer. Y cuando quise acordar, eh, me transformé en ese cómico solemne, como me, me decían la otra vez en, un, en una entrevista. Lengua larga. Cultura. Diego del Grossi. Cutsa te informa que a partir del mes de marzo pondremos en funcionamiento cuatro nuevas líneas de transporte público local, L26, L28, L36 y L46. Estos nuevos recorridos darán solución a la conectividad en los barrios de la isla Nuevo París, Piedras Blancas, Rafael, Aparicio Sarabia, Susana Pintos y Villa Farré. Conoce más detalles sobre las nuevas rutas y horarios en nuestro Centro de Atención al Cliente, redes sociales o en nuestra web, kutsa.com.u. Kutsa, siempre iremos contigo. De cuidados busca promover una distribución más justa de los cuidados que se realizan en el interior de las familias para que varones y mujeres tengan las mismas oportunidades para desarrollar su vida personal y laboral. Además de favorecer el desarrollo integral de niñas y niños, la ampliación de licencia por paternidad y el subsidio de medio horario para cuidados del recién nacido promueven la responsabilidad compartida. Conoce más en sistema de Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. ¿Me chocas? Claro. ¡Que explote! ¡Choque los cinco! Hay un montón de formas de chocar los cinco y hay un montón de formas de ayudar. Este 4 de mayo a las 19 horas por Canal 10, todos chocamos los cinco por los niños y ayudamos donando. Tu mano puede ayudarnos. Todos por los niños. UNICEF. Hola. ¿Estás buscando el regalo para tu mamá? En HM llegaron prendas divinas que a ella seguro le van a encantar. Como a mí. Encontré lo último en moda al mejor precio. Feliz día, mamá. Con solo unos meses de vida y en 3.5 segundos, Lucía compró a su mamá para siempre. Los compradores de mamá son expertos en hacerla sentir bien en tiempos récord. Te esperamos en Nuevo Centro Shopping con todo para seguir sorprendiéndola en su día. Venía a Nuevo Centro Shopping, que tenemos todo para los compradores de mamá. Tiene 48 años, es comediante y actor, trabajó en cine, radio, teatro y televisión. Fue nominado como Personalidad Artística del Año por el diario El País, obtuvo el premio Tabaré a Revelación Masculina por Espontaneidad, dotes histriónicas, intelecto y excelente debut. También recibió en dos ocasiones el premio Tabaré a Mejor Actor Humorístico. Estuvo en nuestro programa varias veces, fue lengua larga, jugó a la palabra y hasta participó de lenguas vivas en la sala Hugo Balso. Su nuevo espectáculo se llama Nos vemos en las urnas y lo define como humor actual, multipartidista y apto para todo público. Lo presenta este jueves y viernes en el Teatro del Notario. Antes de salir de gira por todo el país. Lengua Larga. Diego Del Grossi. La entrevista. La gente que te va a ver, Diego. Eh... Más, perdón, más sí. que biografía, un prontuario. Es bueno, impresionante. <laughs> sí. este, bien, bien, bien. Muchas gracias. La gente que te. Te va a ver te puede haber visto ya en varios espectáculos de humor, además sí, de Sí, Me podrían haber visto la semana pasada en un cumpleaños de 80 también o en de una fiesta de soltero o en una claro, empresa porque fiesta no empresarial. Parás, eh, ¿Solo los fines de semana o entre semana también hay muchos eventos? Eh, comúnmente entre semana entre, hay eventos vinculados más que nada a, a empresas que empresas. hacen el famoso after office, ¿no? no. Este, lo que antes se llamaba me tomo una antes de ir para casa, ahora Ay, la sí. empresa es el after office eh, y te contratan para a veces conducirlo. O, o también te pasa que hay lanzamientos de productos, yo sí. que sé, eh, la, lanzan un nuevo producto. La otra vez la gente de Tupperware y, y, y Nubo eh, hizo en todo el país y entonces me contrataron para, para estar con, con esas muchachas, porque son chicas, Ay. son mujeres, ¿no? Mm. Muchas son madres solteras que están ahí. Entonces yo tenía que, que hacer un libreto acorde. Eh, también a lo que yo consideraba que, que es eh, esa venta de y de y de Tupperware, que es una venta eh, cara a cara, y a veces el, el, el único ingreso que tiene una mujer en situación compleja, ¿no? Sí. Y eso empezó hace 40 años cuando nosotros éramos chicos. Entonces, eh, había que hacer reír con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer reír con eso? Es un. tenés que dar un mensaje y también. que a veces no tenés por qué dar un mensaje siempre. A ver, eso de que siempre hay que dejar el sí, mensaje sí. no tiene por qué, y menos el humor pero eh, es lindo, es lindo y me ha pasado entre semanas, me ha pasado los fines de semana. Ya te digo, hoy de noche dentro de unas horas, Dios mediante, estoy en, en el hotel Las Cumbres, allá en Punta del Este. ¿Hoy? Hoy, hoy, ¿Te hoy. te vas? Sí, 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 termino ¿Te vas acá. Vas con tiempo, me imagino. Sí, porque, sí, sí, lo que tranquilo, autos, sí no, tranquilo, que... tranquilo. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Este, voy con tiempo y es al. que tener eso de la es un espectáculo. Tengo una allá. cena show, tengo una, una cena, cena show allá que ya está organizada hace mucho tiempo. Y, y bueno y después vuelvo tranquilo y mañana a mediodía hay un cumpleaños y bueno y voy a trabajar ese cumpleaños de, de unos claro. amigos que me contratan ¿eh? ¿Sí? y, y bueno claro, y, uno sí. tiene que agradecer Diego y bueno eh, eh, como profesor de historia no estás ejerciendo no en colegios ni liceos pero, pero sí, sí pri en privados en privado? lugares privados por ejemplo tengo un grupo en en Carrasco, uno en Positos, ah. uno en Paso Molino, que son ad adultos. Adultos casi que siempre que quieren. Que ponele que eran compañeros de liceo, compañeros ¿Y? de facultad, compañeros uh -huh. de laburo, se juntan cada 15 días a comer un asado y dijeron, che, ¿y si antes de comer el asado, mientras se está haciendo, no no viene del Groschi y nos da una clase de historia sobre tal tema? O tal ¿Ahí va, otro? te piden temas? Claro, ¿sí? claro. Y ¿Qué te piden mucho? Eh, Porque por todos ejemplo... no te piden Napoleón. Eh, me no, imagino. desde luego, ahí sería ¿Eh? un placer. ahí Ahí ni les cobro. Ni les cobro ahí. Ojo este, con lo que, que con lo que decís, que puede ser usado en tu contra y en contra de tu economía. Eh, te piden mucho eh, eh, Segunda Guerra Mundial, eh, Guerra del Golfo, Problema Árabe-Israelí... Problemas tal vez, tal vez contemporáneos, ¿no? Lo que pasó la eh, Guerra de Vietnam, este, Revolución sí. Francesa, los años 60, el Mayo Francés del 68, la Primavera de Praga. O sea, te piden siempre eventos que fueron noticias por lo traumático, sí. ¿no? No te piden la historia de la carrera espacial o del de, sí. eh, descubrimiento del genoma humano hasta llegar a la oveja Dolly y la clonación que para mí sería un problema estudiar eso porque yo de genética conozco lo mismo que vos de aerodinámica espacial, eh. creo yo. Entonces, eh, pero es un lindo desafío y lo bueno es que es gente que quiere aprender, ¿no? Es como la gente que, que va al, al nocturno, la gente extraedad que va a los liceos nocturnos. Eh, tengo experiencia de colegas, yo nunca di en un liceo nocturno, pero colegas míos que me dicen, fa, es un placer, es un placer, porque vos ves padres, madres, eh, gente que labura que de mañana son eh, chapistas, eh, mecánico dental, que de mañana ella es este, cajera en un supermercado, y de noche están terminando el, 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 el liceo, una materia que les quedaba, ¿está? Y de repente van porque quieren. Y van dejando a veces al hijo con fiebre en la casa, ¿viste? Queda el esposo con, con el nene en la casa. Y ella va a estudiar y cumple con los deberes y decir, ¡pa! Qué, qué, qué lindo, qué reconfortante, ¿no? Es bueno. un. Es una caricia al alma, ¿no? Que alguien de 60 años lo que en un liceo. ¿Y estudiante. tenés cursos regulares también con sí. gente así que les da, vas dando sí, temas? Sí. ¿Eh? Yo doy cursos regulares y deficientes también, ¿Eh? sí, de los dos. <laughs> eh, sí, tengo cursos que son todas las semanas un día, a veces cada 15 días. ¿Eh? O a veces, mira, ahora me salió un grupo que se van, en las próximas vacaciones se van para Turquía y no saber nada de Turquía. Eh. Y me dijeron, por favor, queremos por lo menos cuatro clases de Turquía, qué fue el imperio turco, cómo fue la expansión turca, este, porque los lugares turísticos ya el, tur el, el, el guía te los va a decir, eh. pero que, queremos ir con una base. ...para no tener que mandarnos una macana... ...como me contaba una vez una mujer que, que fue a Arabia Saudita... entraron en una mezquita, ella entró... ...y de una, así como cualquiera en una iglesia católica... ...va hasta el altar y mira el altar... ...ella fue hacia donde estaba el Corán, el Sagrado Corán... ...y entró a ojearlo como quien ojea ¿no? el observador de la mañana... ...y, en, y, y, y se le tiró encima el, el muftí de la mezquita... ...porque primero no pueden tocar el Corán... ...y menos una mujer... Entonces, es una cuestión de conocimiento cultural. Después viene el tema de que, el, 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 como se dice hoy, lo, lo, ta, la sociedad represiva, homo lacto vegetariana todas esas sí. cosas, está. Pero tenés que tener información. Tenés que tener. Es como yo estuve en Israel ahora en enero y febrero y te dicen, miren que si van a, a este barrio que son ortodoxos, las mujeres... Atense el pelo, no vayan con escote, no vayan con pantalones muy ajustados, porque los ortodoxos son muy exigentes. Lo mismo si vas a los lugares más eh, islámicos de, de Jordania. Este, eh, tenés que tener cierto cuidado. Y eso es información nada más, eso son costumbres. Como le pasaba a las suecas noruegas y mm -hmm. finlandesas si venían a verañar a Punta del Este y hacían toples en los años 70. Era un escandalete. Claro. En España estaba prohibido y iban las suecas. Y, y, y mostraban las lolas, y era en la época franquista, imagínate, ¿no? O sea, y había problemas con la Guardia Civil, y había que Bueno, eso pasa a tener. Y eso es cuestión de información, conocer la otra cultura. Claro. Eh, Diego, ¿y qué, ¿qué pensaste cuando, bueno, viste, no sé cómo lo seguiste? Lo que ocurrió en Francia con Notre Dame, con la catedral, ¿no? Uh -huh. Que da para muchas interpretaciones, historias, ¿no? Es un monumento también. Hubo de todo, hubo hasta gente que bajaba cosas de Nostradamus, ¿no? Sí. Y arderá la, la catedral, no sé qué. A ver, a ver Nostradamus, eh, primero, no es un documento histórico, es, claro. es un, uh -huh. un documento literario. Son visiones de un supuesto este. Augur, el cual, este, de forma prosaica, no, pone, pero no te muy, dice, muy general, Ale muy general, no. en ningún momento te dice se va a quemar Notre Dame, porque si me perdés, mira, esto oh, lo dijo sí. mi, mi abuelo en el año 1924. Se va, la, le, van a haber dos torres en Estados Unidos que van a ser rascacielos de vidrio y aluminio que se van a caer entrado el siglo XXI. Pues sí, el abuelo está en pedo o está drogado. Y de repente el 11 de septiembre del 2001, pra, acá en las Torres Gemelas, y pa, el abuelo tenía razón, ¿no? Pero me dio todos los datos. Nostradamus dice... Y la ciudad nueva se verá arder con fuego del cielo. ¡Ay, ¡Ah, esto es cuando explotó el Vesubio! Sí, y la ciudad nueva es Roma, porque fue la ciudad de las siete colinas y los romanos dijeron, ¿qué nueva nos quedó Roma? Porque Nerón lo había quemado. Entonces la tuvieron que hacer a nuevo, banco hipotecario romano. Imagínate, fue ahí. No, para, está, basta. Aflojar a la frula, o por lo menos comprar de la buena. Y después, claro, toda la simbología. A mí lo que, lo que se quemó fue una iglesia, eh, una iglesia medieval, una iglesia este, eh, estupenda, que además estaba el culto consagrado, eh, por lo tanto, que es propiedad del Estado francés, porque fue con, confiscada por el Estado francés durante la Revolución. Y, y bueno, y había obras de arte y todo, pero mira, mira lo que es el libretista de Dios, como dice la gente habitualmente. Unos días antes, con las reformas que se estaban haciendo, que parece que encontraron colillas de cigarrillo, después parece que los obreros de vez en cuando se fumaban un faso y tiraban la colilla, parece que eso fue lo que ardió, eh, parece que fue eso. Eh, días antes se habían sacado muchas eh, estatuas, muchas obras de arte en lienzo. Porque claro, el, el polvo de, de las moladoras y todo eso los iba a dañar. O sea que gran parte del acervo cultural de Notre Dame se salvó. Se salvó. ¿eh? Mm -hmm. este, eso con todo fue... Además fue la techumbre más que nada la que, la que, se, dañó, la que se dañó, era sí. la, la, la madera. Impactó también por un todo, ¿no? Exacto, claro. exacto, exacto. Pero no, eso se va a reconstruir. Al rato ya estaba andando este, Yves Saint Laurent, no sé qué, este, Louis Vuitton, yo no sé cuánto. Después sí te vienen en las redes todas esas cosas que, ¿no? ¿Y si dieron plata para esto? ¿Por qué no dan plata para el hambre ah. en África? Eh, bueno, ta, esos son debates que se pueden dar después. Ah. Pero el, el tema puntual aún no lo afectó porque yo soy muy pro afrancesado, eh, pro galo y, y me afectó. Ah. Diego, eh, ¿te han invitado a participar, supongo, en política, no? Sí, sí, me han invitado. ¿Y has un par dicho, de ¿no? veces. He dicho no, he dicho no, porque este, considero que, eh, por lo menos hasta hace unos años, yo tenía que, que, que estar haciendo una tarea para todos, que era la tarea artística y la tarea docente. Pero no, no, no descarté nunca y. y no, no lo descartás. De no, futuro. nunca privé a la ideología a la cual yo adhiero de mi apoyo. Y más teniendo en cuenta. Yo soy ballista, mm. más teniendo en cuenta que es una ideología que carece de artistas. ¿ah? Entonces, creo yo que era un deber de mi parte, como ciudadano, como demócrata, republicano, este, hacer público mi apoyo, más que nada a todos esos jóvenes y botijas que este, se ven un poco segregados, ¿no? porque imagínate que te metes en carnaval, te metes en el ambiente de la plena, en el ambiente de teatral, y, y todos van para el mismo lado. ¿No? Entonces, yo con una base histórica sobre el vallismo, como profesor de historia que soy, eh, tengo una base filosófica muy sólida al respecto y, y yo sé lo que ha significado el vallismo en, el, en la historia del país. ¿tá? No fueron 150 años al santo botón, porque 150 años se hubiese derrocado con una gran, un gran levantamiento popular si hubiese sido tan malo. Este, toda esa gente que dice. Ah, en 150 años los colores los blancos, bueno, los blancos corrieron pocas veces, ¿no? Pero los colorados no hicieron nada. El que dice eso es tan ignorante como el que dice que el Frente Amplio en 15 años no hizo nada. Esa esa gente que no quiere pensar, que no le gusta analizar, que no le gusta investigar y que no le gusta debatir sanamente, ¿no? Yo les digo tienen el, el fecaloma craneano y que desgraciadamente hay gente así. Y, y sinceramente, sabes qué, me duele que haya gente así porque hoy en día antes cuando éramos chicos nosotros éramos ignorantes por obligación. ¿Por qué? Y porque la biblioteca quedaba lejos, porque a veces mamá y papá estaban laburando y vos tenías que cuidar a tus hermanos. Y porque sinceramente no, no, no teníamos mucho acceso a información. ¿ah? Las noticias no nos llegaban simultáneamente. Mm. Hoy en día es ignorante el que quiere. Yo ayer estaba dando una clase justamente sobre eh, la problemática indígena en, en Brasil, ¿no? Eh, estábamos hablando de que eran casi 2 millones cuando este, llegó el conquistador y ahora son 800.000, mil. La segregación hacia el indígena, etcétera, etcétera. Y de repente, en el celular, que yo lo tenía al lado por cualquier emergencia, estoy suscrito a la Deutsche Welle... pling, me llega un aviso que, me dice, que dice: indígenas venezolanos acaban de pedir asilo en Brasil. Entonces le digo: miren hasta qué punto, ¿no? Si sí, hoy la Unión Indígena Latinoamérica, que no. La noticia no dice ciudadanos venezolanos, dice tribus indígenas venezolanas autóctonas pidiendo asilo en el Brasil de Bolsonaro. El tipo que hace 48 horas dijo que ojalá Brasil no sea un, no sea un lugar de turismo gay, porque destruyen la familia, o sea, es, es esa cosa de yin y yang que tiene el mundo para que todos veamos que no es todo blanco mm. o negro, ¿ah? hay grises. Ah, yo, cuando ahí me dice. Oh, el sí, Xinjiang trabaja con ese concepto. Desde ¿no? luego, ¿Sí? ¿no? Siempre hay algo oscuro en lo blanco y siempre hay algo blanco en lo oscuro. Entonces, eh, en un país tan culto como es el uruguayo, tan informado como es el uruguayo, y que pretendo que siga haciéndolo, eh, yo prefiero siempre decir, nos vemos en las urnas. <laughs> eh, Toda la vida. Nos vemos en las urnas viernes. Viernes 2 y, y sábado 3 y sábado de mayo. 3 en Montevideo. En el solo. notariado, exacto, Allá. a las 20.30. Las entradas están en Ticantel o yendo hacia, hacia el teatro a las 5 de la tarde, claro. ya está abierta la boletería. Claro. Van a ser solo esas dos funciones porque después empezó una, una gira por toda la República que va desde Bella Unión hasta Rivera, pasando por Castillo, Rocha y después me voy hasta Carmelo. Y y ahí Fray que ¿Se de largo y ahí de lado o vas y venís a Montevideo? Ahí huyo de la policía y a medida que voy <laughs> huyendo voy haciendo las funciones y cuando puedo vuelvo a Montevideo por compromisos este, actorales. Vengo a grabar consentidas, vengo cuando tengo clase Bien. o cuando tengo algún evento acá, pero, pero ya... Pero te sentís como un político, porque en las urnas estás haciendo una campaña ¿o? después de Montevideo. Eh, ¿no? Efectivamente, nosotros, nosotros estamos recorriendo la República. Este, para mí que Sanguinite se droga, te juro que para mí, o oh, no, todos estos años Marta estuvo clonándolo. Me explico. Entonces vos entras a la casa de Sanguinetti y en el ropero no hay ropa, hay sanguinetis. Entonces Marta dice, bueno, este, este va para Rocha, ¿Ya? este va para Colonia. Entonces Sanguinetti te, 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 salen caminando como Drupi, viste. Hola, o sea, yo igual, para mí que es igual. Es impresionante ese viejo cómo mete para adelante. Este, y yo creo que, que Mujica se podría haber tirado también y si viviera Jorge Valle se hubiese tirado también. también. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Son esa generación que ya no hay más, ¿Mm. ya está. Este, es brutal, es brutal. Bueno, Mujica, si bien no está haciendo eh, campaña por él, este, ya la otra vez estuvo en un acto con Cosas sí, y sí, ahí salió para un comité de base. Este, y yo creo que el cookie y la calle ...estarían en condiciones de hacerlo también. No se mete porque creo que no sé si la calle Pau le pega un sopapo o qué, pero este, no sé si fue una decisión propia, pero podría perfectamente. Eso es lo bueno. Y creo que está bien, está bien que así sea. Que la gente dice, ay, pero estos viejos, ¿no? Estos viejos. Los mismos que dicen, estos viejos son los que después reclaman derechos para los homosexuales, para los jóvenes, para los pobres, niños de no sé dónde. Digo vos, que los deja de sos viejo, deja de ser un ser humano, deja que esté en actividad. ¿Qué pretendés? Eh, ¿Terminar dándole comer a las palomas? No, jate de embromar. Sí, el día que ellos vean que ya están empezando a estar gagá, sí, ahí salí y retirarte con dignidad, pero lo que hizo Richeto la otra vez fue estupendo. Dijo, "Bueno, tengo casi 40, me retiro, cuelgo las zapatillas." Ya está. ¿No? Tato López hizo lo mismo. Ahora está viajando por el mundo. ¿no? Pero si mañana Tato López ahora se tira de, de, de director técnico de básquetbol, yo le digo que sí. ¿Quién le va a decir a Tato López, ¡ay, sos un viejo? Marcel Marceau hizo mímica hasta antes de morirse, <coughs> Charles Chaplin también, ¿no? Entonces digo, vamos a darle para adelante a los viejos que los estamos dejando también olvidados, que son los que al fin y al cabo. ¿sá? pagaron durante toda su vida para que hoy nosotros tengamos un país como el que tenemos, que tendrá miles de defectos, pero también tiene miles de virtudes. Podemos estar sentados cara a cara, vos y yo acá, a menos de medio metro de distancia, sabiendo que tal vez nuestras ideas filosóficas, políticas, religiosas, deportivas, son antitéticas, y sin embargo, yo si estoy es lo que terminamos, y si yo tuviera un ratito, nos íbamos acá hasta el Monte de a tomar un café. Eso no tiene que cambiar. Y no se dejen llevar por estos políticos de todos los partidos que empiezan a separar gente para conseguir votos. Porque esos mismos que ahora. Separan votos, dentro de dos meses que ganan gana la elección, empiezan, bueno, ahora gobernaremos para todos los uruguayos. Y hasta hace dos días me estaba diciendo que yo tengo que estar contra el depósito porque es un cajetilla, y yo que vivo en la Teja tengo que estar contra el de Carrasco. No, muchachos. Vamos a tener que seguir conviviendo entre nosotros. Los políticos después ganan 300 mil pesos cada uno, se abrazan entre ellos y vos te peleaste con tu suegra, con tu cuñada, con tu jefe, con tu compañero de laburo, por un político que es un ser humano con sus fallas. Señores, en este país y en este mundo, nadie orina agua bendita. Así que no metan las manos en el fuego por nadie. Defiendan con convicción sus ideales, pero que primero oprime. La, co la coherencia y la fraternidad. Miren lo que está pasando en el pueblo venezolano, no quiero decir a favor o en contra, la gente ya sabe mi posición, pero miren hermanos contra hermanos, eh, un, un guardia de la Guardia Nacional Bolivariana que vive en el mismo barrio que al que le está tirando el, el gas lacrimógeno o el manifestante que le está tirando un cóctel Molotov a, un, a una tanqueta donde es capaz que está el primo ahí adentro, que está en la Guardia Nacional Bolivariana. Hermanos contra hermanos, ya lo vivimos acá, 1903, 1964, 65, 70, y todavía estamos buscando desaparecidos. Aprendamos de los errores propios y de los ajenos. Viva la democracia y que prime la fraternidad. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos, ah, por favor, por recibirme, Tavo. Siempre es un placer. Viernes y sábado. Viernes y sábado, y después, hasta que me agarren.